Existió hace mucho tiempo una niña muy guapa y muy buena que vivía en una casita cercana al bosque. Su abuelita le había regalado una preciosa caperuza de terciopelo rojo. La niña siempre la llevaba puesta y por eso la llamaban la Caperucita Roja. Caperucita. Sí, mamá. ¿Te gustaría visitar a la abuelita? Sí, mamá, mucho sí. Entonces irás a verla enseguida y le llevarás esta cestita con una botella de vino, un pastel y una jarrita de miel. ¡Ay, qué contenta se va a poner! Ya sabes, Caperucita, que no se encuentra muy bien. No te olvides de preguntarle si necesita algo más. No te preocupes, mamá, ya le preguntaré. Y no te detengas en el bosque. Y regresa cuanto antes, Caperucita. Así lo haré. Adiós, mamá. La dulce Caperucita inició el viaje hacia la casa de su abuelita, que se encontraba en el mismo centro del bosque. Lo que la niña ignoraba era que un feroz lobo rondaba muy cerca de allí, y como tenía muy buena vista, ya había divisado a la niña y se disponía a salir a su encuentro. Y cuando Caperucita Roja menos lo esperaba, surgiendo detrás de un árbol, se plantó ante ella. ¡Buenos días, Caperucita! ¡Uy! ¡Buenos días, señor lobo! Porque usted es un lobo, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Eres muy lista, querida niña. Lo has adivinado. Pero dime, ¿acaso vienes tú sola? ¡Sí! Voy a ver a mi abuelita, que no se encuentra muy bien. ¡Oh! ¿Y qué llevas en la cestita? Una botella de vino, un pastel y una jarrita de miel. ¡Oh! ¡Muy contenta se va a poner tu abuelita, querida Caperucita! ¿Eh? ¡Sí! Bueno, ahora me voy, señor lobo. Tengo mucha prisa. ¡Bueno, bueno! ¡Oh, oh, oh! Bueno, no te entretengo más, pero, Caperucita, ¿no te gusta a ti jugar? ¿Jugar? ¡Mucho, mucho, de verdad! ¿Y tanta prisa tienes? Lo que voy a decirte te va a gustar. ¿Qué es, señor lobo? Te propongo una carrera. Veremos quién consigue llegar antes a casa de tu abuelita. ¡Oh, sí, sí! ¡Qué divertido! ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, querida niña. Mira, tú irás por este camino y yo por aquel otro. Cuando acabe la carrera, sabremos quién de los dos corre más. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien, qué bien! ¡Adiós, señor lobo! ¡Yo ya empiezo a correr! ¡Adiós, Caperucita! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que tú no sabías es que hay un atajo que acorta mucho el camino y que yo solo conozco. ¡Ja, ja, ja, ja! Inútil decir que el lobo llegó mucho antes que la inocente Caperucita. ¿Quién es? ¡Soy yo, Caperucita! ¡Ay, qué alegría! ¡Pero no me hagas levantar! ¡Abre tú mismo el pestillo! ¡La puerta no está cerrada con llave! ¿Enseguida, abuelita? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué horror! A pesar de su enfermedad, la abuelita consiguió escaparse del ataque del lobo y logró esconderse dentro de un gran armario. ¡Abre, abre, maldita abuela, abre!
Me parece que ya se acerca la linda Caperucita. Y sin pensarlo un momento, el lobo se metió en la cama de la abuelita. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. Abre tú misma el pestillo. La puerta no está cerrada. Ah, buenos días, abuelita. De parte de mi madre, te traigo esta cestita con una botella de vino, un pastel y una jarrita de miel. Muchas gracias, hijita. Uy, pero abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Sí, sí, son para oírte mejor. Abuelita, ¿y qué manos? ¿Qué manazas tan enormes tienes? Hijita, son para poderte acariciar mejor. ¿Y los dientes? Abuelita, ¡uy! ¿Qué dientes tan largos tienes? Son para comerte mejor. ¡Socorro, socorro! Pero Caperucita Roja era muy lista y cuando más apurada era su situación, hizo tropezar al lobo con uno de sus pies. El golpe que se pegó el lobo contra la pared no era ni para describirlo. Inmediatamente, Caperucita Roja se escondió en el mismo armario donde ya estaba la abuelita. ¡Qué golpe! ¡Maldita seas, Caperucita! Pero con qué placer te devoraré. Ahora derribaré la puerta de este armario. ¡No! ¡No podréis escapar! ¡Os devoraré a las dos! No muy lejos de aquel lugar, una partida de cazadores a caballo hizo retroceder sus corceles. ¡Es la segunda vez que se oyen esos terribles ruidos! Yo creo que debe tratarse de un lobo. Juraría que provienen de aquella cabaña del centro del bosque. Vamos, vamos a verlo. La llegada de aquellos cazadores fue providencial, pues ya en aquellos momentos el feroz lobo estaba a punto de conseguir sus propósitos. ¡Mirad, mirad! ¡El lobo huye por ahí! ¡Vamos! ¡Vosotros perseguidle y acabad con él! ¡Vamos! ¡Ahora sí que tendré que darme una nueva carrera! ¡Pero volveré! Gracias a los valientes cazadores, el lobo no volvió nunca más. Y así termina esta historia, que os digo que es cierta y verdadera. Con ella se demuestra que el mal nunca termina bien. Por eso es tan importante la historia de aquella niña, que todos llamaban Caperucita Roja.